Pancho Villa dijo: nuestra patria nunca llegará a ser rica, ni grande, ni libre, mientras no corte de tajo toda clase de comunicaciones con los Estados Unidos, con los yanquis. Villa was a terrorist. He came into a town, he terrorized the town. Hoy nuestro México, febrero 16. ¡Viva Francisco Villa! Caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa, queriéndolo matar. Hoy más que nunca, México necesita a Francisco Villa. Se necesita un hombre que le tenga amor a México y a los mexicanos. Desde Durango he venido. Era un hombre de los que se quitaban la camisa para dársela a aquel que no la tenía. Le decían por mal nombre el camarón, porque era güero colorado. Ya viene Pancho Villa, las mujeres se escondían, los hombres también. Porque si vivía la Villa, no estaba México. Menos Chihuahua, en esa situación en que estamos. Porque era un hombre con muchos pantalones. El verdadero Villa lo mataron. Con el tiempo, a los 8 años, mi madre me dijo un secreto, pero te lo digo, pero nunca lo vayas a contar, nunca lo vayas a decir, porque allí me podían matar, dijo ella. Yo, si él volviera, yo volvería a andar con él hasta la muerte. Sí, fue buen hombre, porque peleó la tierra, le quitó a los amos las tierras y se los dio a nosotros los pobres. Porque a unos se los quería llevar, a otros los quería matar porque no eran villistas. Como tener las dos cosas. O sea, bueno y malo. Bueno y malo, claro. Fue un gran hombre, mi general. Fue el que defendió la patria y defendió a México.